Buenos días, bienvenidos a Programa Informa TV. Hoy vamos a hacer una rutina enfocada en piernas, glúteo y abdomen. Esta rutina normalmente la llamamos GAP porque son como las iniciales de lo que se va a trabajar. Abre, cierra en cabilla. Siempre debemos hacer una activacioncita general enfocada. Vamos a ir enfocando a lo que se va a trabajar. Sube rodilla. Entonces, siempre vamos a hacer una activación. Ustedes de su casa, recuerden que si no tiene mancuernas, un pesito para trabajar, no necesariamente tengo que trabajarlo con peso. Taloncito atrás. Lo puedo trabajar sin peso y voy a obtener los mismos resultados. Voy a enfocarla dependiendo de la necesidad de cada persona, si es para hipertrofia, para aumentar masa muscular o para tonificar nada más. Última y te quedas. Puros movimientos articulares. Como es la articulación que más vamos a trabajar, entonces debemos hacer un calentamiento previo antes de. Cambia. Respirando muy bien. Cambia. Semisentadilla para iniciar. Vamos calentando y vamos bajando. A medida que vamos activándonos, vamos bajando más. Última y te queda lateral. Dos. Tres. Cuatro. Eso es, muy bien. Cinco. Siempre respirando. Seis. Estaba paralela y estaba totalmente extendida. Calentando los abductores. Listo. Y cambia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambias. Punta talón. Respira, recuerda siempre hidratarte antes, durante y después. Y la recomendación es pues que siempre damos pues una alimentación balanceada, una buena ingesta de frutas y verduras. Quédate arriba. Controlar la ingesta de azúcar, grasas y harinas. Empezamos en el puesto, skipping. Corto. Subir un poco la temperatura corporal de manera que no se afecten tanto las articulaciones que vamos a trabajar. Abre, cierra. Última y te quedas. Hazlo con avanzada y brazos. Se baja, bajas, aprieta abdomen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia despacio y va. Baja, flexiona. Flexiona tanto la rodilla que va en apoyo como que la que va estática atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descánselo. Taloneito de nuevo. Alrededor de 10 minutos, incluyendo movimientos articulares y cardio. Vuelve, respira muy bien. ¿Qué puede ser? De la forma como lo estamos haciendo hoy, o puede ser en máquinas si estás dentro del gimnasio. Si estás en tu casa, puede ser con cuerdita, puede ser trotecito como lo estamos nosotros haciendo hoy. Listo, empezamos con sentadilla con bastón. Tomas el bastón, tomas un bastoncito, palo de escoba. Las piernas
separadas, las puntas de los pies hacia afuera, sentadilla sumo para trabajar la parte interna de las piernas, los aductores. Lleva el bastón arriba, contraes el abdomen y bajas, 12 repeticiones, la última, después de la última me quedo en isometría, listo, baja, 1, no subes totalmente, 2, 3, cuando digo no, siguen, no subes totalmente, es que no haces este movimiento en las rodillas para no dañarlas, listo, baja. Siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, bajas y te quedas en isometría. Aprietas bien el abdomen, recuerda que la sentadilla es sinónimo de sentarse, entonces te sientas, sostienes, en esta puedes sostener entre 20, 30 segundos, depende del tiempo de entrenamiento que lleves. Siquiera 10 a 15 segundos ustedes desde su casa, nosotros lo hacemos alrededor de 30 segundos. Último, vamos arriba, lento. Bien. El énfasis hoy entonces es pierna y glúteo. Listo. Vamos con una de glúteo que es en el piso, en puente glúteo. Listo. Te ubicas, puedes poner una toallita, una manta, puedes poner un banquito. Si lo quieres hacer, Albany lo hace sobre los talones, sobre el banco. ¿Ves? Entonces, te acuestas, pones el peso o sin peso. Si no tienes un peso, no necesariamente tiene que ser pues con peso. Ubicas, separa los talones. Vamos a subir rápido y baja lento. ¿Listo? Vamos, arriba. Baja lento, 1, 2, 3. Vuelve, sube. Haces 12 repeticiones y la última se queda en isometría. Baje lento en 3 tiempos, sube. Baja en 3 tiempos, 1, 2, 3. Subes, 1, 2, 3. Levanta, contraes el glúteo, 1, 2, 3. La contracción que va a hacer en el glúteo es apretar. Cuando subes, subes, aprietas el glúteo. Lento, baje lento, quédense arriba, en isometría, aprieten el glúteo y aprieten el abdomen. Aprieta, levanta más el glúteo y ahora pulsaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descansa lento. Descansa lento. Este es un circuito glúteo. De manera que fatiguemos el músculo. Ahora toma las mancuernitas. Bueno. Vamos a hacer también 12 por pierna, serían 24, ¿cierto? Y se queda en isometría en la última. ¿Listo? Desde al frente de la colchoneta. Con la rodilla que queda en apoyo, bajas, tocas colchoneta, te devuelves. 2, son 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Trata de mantener la espalda recta. 11 y la última. 12 y de una cambias. Trata de mantener la espalda lo más recto posible. Listo, va, inicia. Va. Porque estamos trabajando una con menos peso y otras con más peso. Porque una solamente es para tonificar y la compañera que lo está haciendo con más peso es para aumentar masita muscular. Listo. 12 por pierna. ¿Cuántas llevas, Lin? Cuando termine las 12, te quedas en isometría con la pierna que está más descansada. Última y te quedas. Cambias, vas abajo,
mantienes, aprietas el abdomen, espalda totalmente recta, aprieta lo mismo que la anterior, cuentas desde su casa, cuenta de 10 a 15 segundos, nosotros vamos con 30, listo, va, cambia, la otra pierna, respira muy bien, baja, mantiene, eso es, abdomen contraído, espalda recta, descanse, sueltas un poquito, relajas un poquito, que se va fatigando la pierna, pero de eso se trata, hacer un poco de fatiga muscular, terminas toda la serie, haces todos los ejercicios, haces ejercicios de cardio de nuevo, para que no se contracture demasiado, y volvemos e iniciamos la serie. Ahora vamos a hacer una sentadilla o una avanzada en ascenso. ¿Qué puede ser? Ustedes de su casa con una silla, nosotros tenemos los step, pusimos 3 step. Una de las compañeras lo va a hacer desde el cajón, porque necesitamos, o eso, el objetivo de ella es diferente, entonces por eso la estoy enfocando. Recuerde que nosotros estamos haciendo asesorías a cada persona, semipersonalizando, entonces por eso de esa forma. Listo, tomas el peso, vamos a hacer. Listo, la avanzada sobre los step. Si no tienes un cajón o algo desde tu casa, con una silla, que sea estática, que no se mueva, que no se desbalancee, para que puedas tener un buen apoyo. Listo, lindo. Entonces, apoyas muy bien. Esto es una avanzada o una sentadilla en unipodal. ¿Unipodal por qué? Porque es en un solo pie, ¿cierto? El apoyo. Entonces, puedes hacerlo con o sin peso. Lo mismo, hoy vamos, las series que estamos trabajando, todas van a ser de 12 en todos los ejercicios. Listo, respira muy bien y subes. Haz. 2, 3, haz una buena respiración sobre tu cama. O sea, búscate una forma de que tengas que estar subiendo para que hagas un buen esfuerzo en esa pierna y lograr lo que quiero, que es o tonificar o para los que quieren aumentar la masita en piernas. Última, te quedas. Respira muy bien. Respira bien, porque es fatigante. Eso. Respira bien. Soltamos un poquito. Respira. Apoya la otra. Vamos, Lili. Vamos arriba. 8, vamos, respira bien, 9, 10, 11, última, 12, suelta el peso, muy bien, descansalo un poquito, es más dura, si estoy, dependiendo del ascenso que tenga, se va a hacer más dura y más fatigante, supongamos la persona que está trabajando en un ascenso más alto, para ella es mucho más fuerte porque el esfuerzo es mayor, el impacto del cuádriceps y los isquiotibiales es más fatigante, pero es muy bueno y no necesariamente lo tengo que hacer con peso. Listo, vamos arriba sin peso, sin el peso y nos quedamos en isometría. ¿Por qué la isometría? Porque recluta más fibras musculares. Respira muy bien, vamos arriba. Bajas, sostienes. Desde su casa, 10 segunditos. Nosotros vamos con 15. Aprieta bien el abdomen. Bajas, flexionas, de manera que te quede el cuádriceps ahí. Respire muy bien. Bajas, despacito. Respira. Vamos con el otro. Vamos arriba. Bajas, sostienes. Para las personas que quieren aumentar su masa muscular tanto en pierna como en glúteo,
esta es una rutina excelente para ello. ¿Listo? Vamos, baja despacio, descansa. Suelta un poquito, toma agüita, tomen agüita. Hacemos alrededor de 3 series, porque son varios ejercicios, entonces de manera que tampoco lo fatigues. Después de que termina cada serie, entonces hacemos soltamos un poquito con cardio. Vamos a colchoneta, trabajamos un poco de abdomen. Con el bastón. Mira. Contraes el abdomen, separas las piernas más o menos al ancho de los hombros. El bastón va arriba. Contraes bien el abdomen y subes lento. Para esta rutina elegimos 3 ejercicios. Listo. Levanta, semiflexiona las rodillas y vas a hacer un balanceo. Lento te devuelves. Más con fuerza abdominal. Balanceas. El mismo cuerpo te va a ir llevando. Estoy en semiflexión de rodillas. Aprietas el abdomen. Último y te quedas abajo. Extiende, mantén el bastón arriba. Ahora va a ir arriba y abajo, uno y uno. Levantas un poco la cabeza, se mantiene arriba y nosotros vamos con un pedaleo. Descansa. Respira muy bien. Ahora vamos a hacer bicicleta, pero lo más lento que pueda. ¿Listo? Lento. Extiende. Respirando, inhala, exhala. Siempre apretando. O sea, trata de hacer, se llaman abdominales hipopresivos. Contraes el abdomen y haz una inhalación. Exhalo cuando bajo, inhalo acá y exhalo bajando. De nuevo inhalas, exhalo bajando y te quedas. Baja brazos, ahora flexionas, llevas atrás. Lo mismo, inhalo subiendo, exhalo bajando lento. De nuevo inhalas, exhalo. El aire lo vas botando lentamente. De nuevo inhalo. Puedes hacer 15, 10, 15, dependiendo de la capacidad que tengas. Último te quedas, descánsala con un puentecito. Pesa ahí cercana, no se levante. Dale con puente de glúteo. Eso. Vamos de nuevo con el puente de glúteo. Eso. Para que lo pones. Vamos en esta vez a subir el talón. Los talones. Si no vas a trabajar con un apoyo del talón sobre alguna superficie, entonces lo haces desde el piso y vamos a estar en talones. Ahora, ahorita lo subimos rápido, lo vamos a subir lento y baja rápido.
1, 2, 3, baja rápido. 1, 2, 3, baja rápido. 1, 2, 3, baja rápido. 1, 2, 3, baja rápido. 1, 2, 3, baja rápido. Recuerda, contraes los glúteos y bajas rápido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Suben tres tiempos. 1, 2, 3. Bajas rápido. Vuelve. 1, 2, 3. Baja rápido. Última, sostienes. Mantén la isometría. Contrae tanto abdomen como glúteos. Van contraídos totalmente. Ahora pulsaciones. 1, solo 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descánzalo. Baja el peso si lo tienes. De forma lateral. Levántate. Vamos arriba. Estos son ejercicios prácticamente sin pausa, para que fatiguemos los músculos. La pausa la hacemos pues al finalizar cada celda. Vamos a ir con la sentadilla frontal. Nosotros la hacemos con peso. Separa los pies, pero no van a ir, no vamos a trabajar la sentadilla sumo, sino sentadilla normal, pero con los pies abiertos. Lili trabaja con la barra. Nosotros la hacemos acá. Las pesas van al centro. Listo. Baja. Uno. No subes totalmente. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 11, 12 y te quedas. Respira muy bien y bajas. 1, 2, 3, 4, 5, baje. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vuelves arriba, relájalas un poquito. Ahora, si va en punta de pie hacia afuera, la sentadilla sumo, la espalda ahí recta, las pesitas van adentro. ¿Listo? En esta, como ya hemos calentado más, vamos a hacerla más profunda. ¿Listo? Aprieta el abdomen y bajas. Siempre una buena respiración. No subes totalmente, no haces esto. ¿Listo? Pero sí, contraes glúteo cuando subes. Solo 12. Última y te quedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, aguanta, 8, 9, 10, 11, 12. Suelta un poco. Es fatigante porque es sin pausa. O sea, la pausa que hago es mínima. 10 segundos, retoma el otro. Listo, vamos con avanzada al lado de la colchoneta. Listo, va por 12. Listo, baja. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, última, 12. Muy bien.
Respira. Respira muy bien. Ahora, cambia de pierna. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Recuerda la espalda. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Once. Vamos a terminar. Doce. Cambia de pierna. Y baja. Uno. Dos. Espalda derechita. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Suelta un poco, respira bien, vamos con la otra. Baja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, espalda recta, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Descánselo. Tome agüita, relaje un poco. Para las personas que quieren reducir el tejido graso, entonces esa rutina es buena. Primero inicio un calentamiento de unos 10-15 minutos, después hago el trabajo de fuerza y finalmente termino con una aceleración fuerte cardio alrededor de 30 minutos después de haber hecho el trabajo de fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza es lo que me va a llevar a metabolizar más la grasa. También depende mucho de lo que ingieres antes y después de hacer la rutina. Recuerda que después de hacer la rutina, después de haber hecho una rutina fuerte como la de hoy, no deberías de ingerir nada que te suba los niveles de glucosa. Si son frutas, que no sean dulces, para que sigas metabolizando grasa. ¿Listo? Vamos, arriba. Contraes el abdomen. La fuerza para mantener arriba, poder hacer la sentadilla de forma correcta, me la da el abdomen, entonces el abdomen va adentro y bajas. Recuerda, las rodillas deben de ir lo más paralela posible y evitar de que sobrepase punta de pie, que en algunos de los ejercicios, dependiendo del peso que yo tenga, va a ser inevitable pues que ya se adelanten un poco. Esa rutina la puedes hacer cada dos días para lograr el objetivo. Última, bajas y sostienes. No dejar descansar siquiera día por medio para lograr el objetivo. Pongamos en esta clase que es hipertrofia o tonifica, ¿cierto? Si es hipertrofia, ahí sí debo dejarla descansar mínimo dos días para que se recuperen las fibras musculares, descanse y consumir buena proteína después de haber realizado ese trabajo. Puede ser que si no tienes un suplemento que no es necesario, puede ser huevo, pescado, pollo, para que haya una reposición de las fibras musculares y no quede muy resentido. Si es nuevo, debes hacerlo lo más mínimo y progresivo. Listo, vamos, apóyate, bajas y sostienes. Ahora vamos a elongar la zona que hemos trabajado para evitar que quede muy resentido. Como se trabajó pierna, entonces elongamos todos los fragmentos de cada partecita de la pierna para evitar que amanezcas contracturado. Respira muy bien, inhala, bajas, sostienes, cuentas hasta 10, mantienes. Ahora, apoyo una pierna adelante, la otra atrás, flexionas y mira, estás con el apoyo del bastón, bajas o puedes bajar y tocar punta de pie. Listo, sostienes ahí. Vuelves arriba,
cambias. Hoy estamos desde arriba, desde abajo, perdón, hacia arriba, la elongación. Apoyas, te inclinas un poco, no levantes el talón para que puedas elongar toda la parte de los gemelos. Eso, te inclinas hacia adelante, mantienes ahí, debes sentir toda la parte posterior de la pierna que está más en apoyo atrás, que se elonga. Despacio, respira muy bien y cambia. ¿Ves? Ahora arriba. Inhalas, levantas una rodilla, la sostienes por abajo. Siempre haciendo una buena respiración, recuerda. Despacio cambias, levantas, respira, vas arriba. Bien. Ahora cambias, llévala. El cuádriceps lo tomas, juntas, mira, rodilla con rodilla. Junta, junta la rodilla. Ahora, aléjalo. Vuelves. Respira muy bien y cambias. Mantiene ahí. 10 segunditos. Ahora, extiéndela, llévala hacia atrás. Cambias, separa un poco, voilà. Sigue un poco el oblicuo, recuerda que el abdomen interviene de forma indirecta, igual estamos trabajando con el abdomen, recuerda que son alrededor de 3-4 series por sesión, en esta sesión sobre todo. Hay sesiones que van de 5, dependiendo del objetivo que le demos a la clase. Respira muy bien. Suelta un poco hombros. Respira, inhalas. Ahora, al frente. Dos, tres. Extiende el bastón arriba, llévalo un poquito hacia atrás. Elongue toda esa zona lumbar. Ahora el cuello, mira hacia el lado, por encima del hombro, sostienes, mantienes ahí, vuelves despacito y cambias. Respira muy bien, ahora arriba, empujas un poco. Vuelves, inhalas, exhalas. De nuevo inhalo, bien profundo, sostienes, bota despacito. Uno más, inhalo, exhalo. Muy bien, muchas gracias. Lo esperamos en un próximo programa. Espero les haya servido y sea una herramienta para usted trabajar desde su casa. Muchas gracias.